Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja octubre de 2019. En este caso, Acuario, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para este mes, ¿sí? Para eso vamos a utilizar este mes para ver la energía predominante, para ver en qué vibración está, ¿sí? Arcanos mayores del tarot egipcio. Bien. Completamos con baraja Rider-Waite y vamos a sacar consejo de los arcanos menores de Hoyosen, ¿ok? Como siempre digo, Acuario, conecta con el mensaje que da el tarot para tu vida. Y lo demás vuelve para otro acuariano u otra acuariana más, ¿sí? Ya que, bueno, es una lectura general y claramente no puedo conectar con todos, ¿sí? Bien, que vuelva al universo lo que no es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué era al respecto? Perfecto. Dejamos acá. Vamos a mezclar las Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Te invito a que participes de ellos, te invito a que formes parte de la familia Supernova, ¿sí? La verdad que son súper divertidos. Podés ver ahora, voy a subir el link para que puedas ver alguno que ya subí en diferido, que ya pasó. Bien. Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿sí? Como siempre digo, Acuario, te recomiendo que te metas a los videos de la quincena anterior, de septiembre, tenés dos, ¿sí? Para que vayas viendo cómo va mutando esta energía, ¿sí? Cómo va cambiando, y bueno, tengas mucha más data, ¿ok? Sacamos las cartas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a sacar ahora la Osho Zen para tener como una conclusión final. Bien. La culpa. Bueno, Acuario, empezamos entonces con la interpretación, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del emperador. Bien, estamos hablando de una persona que realmente se siente jefe o jefa, ¿sí? Realmente, esta persona, mira, representa mucho tu signo, el signo de Acuario, y habla mucho sobre que realmente quiere conseguir sus objetivos y su objetivo principal sos vos, ¿bien? Está en este momento su corazón como muy orgulloso, ¿sí? Y bueno, claramente pasó por una situación donde tuvo que como ponerse piedra, ¿sí? Como enfriar, bajar un poco los humos, porque quizás hasta se puso de una manera muy efervescente, ¿sí? Bueno, claramente no la pasó bien en la separación, ¿sí?
Vemos una persona que claramente es apasionada, fuerte, protectora. Te quiere como pareja. Te quiere volver a conquistar. En su corazón está el anhelo. Está el anhelo de la conquista. Me sale el loco invertido y el rey de espadas invertido. Yo lo interpreto de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a ver acá qué. Vamos a seguir igual con la lectura. Yo creo que esta persona realmente tomó una mala decisión, ¿sí? Tomó una decisión, no sé si fue infidelidad o quizás se dejó llevar por su temperamento o se dejó influir por otras personas. Y bueno, siente en este momento que ese inconveniente que vivió con vos fue totalmente innecesario y que claramente se arrepiente de la situación, ¿sí? El rey de espadas invertido, yo creo que es una persona muy controladora, autoritaria, ¿sí? Que lo que tiene en la mente es ley. Y bueno, se le fue las cosas por la mano. Su mente ideó situaciones que su corazón dio por válidas, creyó. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano 13, la inmortalidad, ¿sí? Que me habla muchísimo de esa transformación interna que está teniendo, porque no quiere que su mente siga ideando cosas que quizás no fueron, ¿sí? Realmente esta persona quiere tener tranquilidad, quiere poder comunicarse con vos de una manera tranquila, donde no haya peleas, no haya discusiones por quizás hasta cosas absurdas o cosas que uno piensa e imagina y no son en realidad verdad. ¿Qué más te podría decir sobre ese arcano mayor, sobre esa vibración? La muerte habla sobre eso, sobre una transformación, algo completo que pasa, algo que nos mueve y nos hace terminar algo de raíz, ¿sí? Hay una transformación completa, lo que no le gusta a esta persona. Y todo este tiempo que no estuvieron juntos, así sea poco o mucho, esta persona realmente está aprendiendo de sus errores, ¿sí? Porque en su mente proyecta que vuelve a haber comunicación. Quiere idear una llamada telefónica, está pensando una manera de comunicarse, ¿sí? Pero también su mente le dice, deja que las cosas fluyan. Que entre ustedes se puede dar un buen entendimiento, ¿sí? Pueden ser recíprocos en cuanto a los sentimientos y los pensamientos. Está totalmente adaptado a las circunstancias de lo que pasó. Me acompaña el 4 de bastos. Claramente esta persona quiere accionar. Quiere claramente. Vos sos su refugio, su prosperidad. Donde. Nada. Colabora. Quiere una colaboración con vos. O sea, quiere que entre ustedes haya colaboración y haya conversación y haya un nuevo despertar, un nuevo momento entre ustedes. Cada una de las personas que están juntas, sosteniendo algo, colaborando entre sí. Los bastos son la acción en lo inmediato. En su corazón hay dolor aún. Hay como un orgullo de decir, no me quiero volver a vulnerar. Pero también se siente avergonzado, avergonzada, porque quizás lo que pensó, lo ideó en su mente no fue. Quizás hasta, bueno, la situación se fue de sus manos. Acciones a futuro, Acuario. Vemos a la templanza nuevamente. Me sale el mismo arcano mayor. Yo creo que esta persona se va a comunicar este mes. Claramente.
Este mes te va a decir, bueno, vamos a hablar, vamos a charlar, vamos a ver qué es lo que pasó, qué pasó. ¿Tienes alguna duda? Yo tengo esta duda. Tratemos de que las cosas queden claras. Te extraña, mira el pasado. Recuerda lo que pasaron juntos. Recuerda su relación constantemente, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es que esta persona está en el camino de la transformación de sus hábitos que no son buenos. Eso es buenísimo. ¿Sí? Claramente esta persona piensa mucho en lo que vivieron y ya tomó sus conclusiones sobre sus ideas cerradas y sobre sus propias equivocaciones. Acá se ve la iniciativa de una conversación, que se abre la puerta de la comunicación. ¿Sí? Se ve también que tiene muchas ganas de luchar por ustedes, de conseguirlo, de superar este obstáculo. Acá hay arrepentimiento. Y bueno, me recontra cierra la carta del hoyo Zen, la culpa. Esta persona realmente siente culpa, arrepentimiento. Sin vos, su mente está completamente bloqueada. Es muy probable que esta persona haya tenido muchas influencias. O personas que le hablaron mal, o bueno, habrá que ver cuál es tu situación. Claramente conectá con el mensaje que es para vos, ¿sí? Pero bueno, vemos una persona que realmente está atravesando por una vibración de cambio, ¿sí? Donde, bueno, sabe y entiende que si esto no se da, si esta persona no cambia, no tiene una transformación y no mejora. ¿Sí? No hay un cambio de actitud. No te recupera más. Porque van a volver y va a pasar todo lo mismo. Y la idea es que si vuelvan es que empiece algo nuevo, de raíz, de cero, con otra base más sólida. ¿Sí? Claramente esta persona, bueno, le hizo bien la separación. A ver, es algo doloroso, ¿no? Pero bueno, el karma es así. Si tuvieron que vivir esto para aprender, es muy probable que si lo aprenden, tengan otra oportunidad. Tanto como para tu ex como para vos. Vemos que tiene muchas ganas de llamarte, me salen muchas cartas de comunicación, ¿sí? Muchísimas. Mensaje, WhatsApp. De alguna manera va a aparecer. Y van a hablar, van a tener una conversación de corazón a corazón, van a poner las cosas en claro. Y bueno, si realmente hay un cambio, es probable que puedan idear una nueva relación. Esto, bueno, tómalo a tu situación, ¿sí? Así que, bueno, Acuario, espero que hayas conectado conmigo. Mi predicción es que este mes esta persona mínimamente va a tener un acercamiento hacia vos para empezar a generar una nueva conexión, una misma vibración donde puedan charlar y hablar las cosas de una manera más tranqui, ¿sí? Ya pasó agua bajo el puente.
Abajo del video tenés la oportunidad de dejarme el comentario que quieras, contame tu situación, me encanta leer todo lo que me ponen, mientras que sea con respeto, ¿sí? Compartí este video con amigos y amigas para que tengan su lectura. Si no te suscribiste, hacelo, no te pierdas la oportunidad de ser parte de Familia Supernova y activá la campanita si YouTube te avisa cada vez que estoy online, ¿sí? Les mando un beso grande, Acuario. Déjame tu apoyo con ese like. Y seguimos en un ratito con los videos para Expareja Octubre 2019. Beso grande para todos.